Contentos de volver a la presencialidad y entusiasmados con una programación pensada en la familia, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Iquique anuncian una nueva versión entre el 5 y el 9 de diciembre. Este es el primer año que en medio de toda, esta, toda la revuelta pandémica que nos ha tocado, eh, tenemos por fin el regreso a la presencialidad y, y de nuevo a la sala. Eh, y poder a volver a conectar con nuestro público también. Eh, que bueno, que el online nunca es lo mismo. O sea, lo bonito de un festival de cine es poder generar un espacio de encuentro, de reflexión, de ir con la, con la familia, con los amigos, con la amiga. Este año el festival tendrá tres lugares de exhibición a falta de salas en la ciudad: el Salón Jorge Iturra, el Museo Regional y la Playa Cabancha. Es una, una pena, la verdad, porque, porque efectivamente faltan salas. Eh, o sea, de hecho nosotros antes teníamos el Salón Tarapacá, ahora tú lo sabrás también que el Salón Tarapacá ya no está habilitado. Eh, llevamos más de 10 años esperando la restauración también del Teatro Municipal eh, y, y no tenemos realmente otras salas que cumplan además con los estándares para poder eh, dar películas bajo los estándares de calidad también eh, que el público merece. En Playa Cabancha, además de cine, habrá música como antesala a las exhibiciones. Además, también vamos a tener músicos locales que van a estar desde las 8 de la tarde viendo, o sea, mientras está el atardecer en Playa Cabancha, vamos a tener músicos locales eh, y posteriormente cuando ya oscurece, vamos a estar proyectando la película. Así que la instancia, bueno, vamos a hacer grandes eventos, son una instancia, como te decía, muy familiar. Así que, por supuesto, la destaco. Y lo otro es, bueno, la programación, o sea... Tenemos nuevamente las cuatro competencias, eh, competencias de, de largometraje nacional, en donde de hecho vamos a tener el estreno de la película de Manuela Martelli, que como sabes también ha dado un gran recorrido por festivales, estuvo en Cannes. La decimocuarta versión del FISIC también tendrá talleres para quienes quieran adentrarse en el mundo audiovisual, tanto profesionales como amateurs. Y además que me gustaría destacar que vamos a tener como siempre talleres y masterclass que también van a ser gratuitas. Eh, y esto es para todas las personas, realizadores locales que les interese o personas autodidactas que quieran aprender más. Eh, están enfocados en eso. Tenemos un Masterclass de videoclips, eh, tenemos también un taller de producción. Entre los jurados destacan varias personalidades de la cultura de nuestro país como Daniel Muñoz, Silvia Novak, Juan Carlos Maldonado, Natalia Valdebenito, con quienes el público, como siempre, podrá compartir.